Good. Joe, congratulations on the victory. Uh, obviously, a very impressive uh, performance. I'm curious how you feel uh, about your performance this Fue yeah, That's exactly what we worked for, and that's pretty much it. I didn't expect anything less. La guillotina estaba muy apretada y estaba con miedo de, de cansarte. Sí, sí, la verdad que tenía miedo de cansarme, ¿no? De desgastarme mucho, entonces cogí la guillotina hasta que pude recuperar la guardia y meterlo en mi guardia para trabajar cómodo desde ahí. Yeah, I was worried that I was going to get tired in the guillotine, so I uh, let it go a little bit to get back in guard and then use my guard to go to the, the other submission. And again, a great performance. The only bad thing, missing weight. I guess, can you tell us what happened with the weight miss and what you plan on changing moving forward? Una gran pelea, mas no, no bateo lo, lo peso. ¿Qué aconteció la, la semana? Eh, no hemos batido el peso, la verdad que he fallado como profesional, para mí ha sido un gran golpe porque nunca había fallado en el peso y la verdad que me estoy muy arrepentido por eso, ¿no? Estoy muy arrepentido. Eh, sí que es verdad que para la próxima vez lo miraré con más tiempo, Cuatro semanas fue muy poco tiempo para mí, soy un tío grande para la división y la próxima vez no fallaré. me Last thing for me, uh, big victory here. What's, what's the plan next? Is there a name you want? Is there a time you want to fight? What's the plan? I need to take some time off and heal some injuries, and 2021 uh, is going to be my year. Joel, uh, what injuries specifically did you, do you need to heal during your time off? Qué lesiones uh, tiene que recuperar. Tengo lesionado el hombro derecho y, la, y los dedos del pie. Yeah, uh, he avo my right uh, shoulder and uh, el pie and uh, my foot. And after the submission, you you got close and you said something to him uh, when he was still on the canvas. What did you say to him in those moments? Después de la finalización di diste algo para para él. Dice algo para él, después de la finalización, para tu adversario. Ah, que si sí estaba bien, que si sí estaba bien. Preguntarle que si sí estaba bien. I just asked him if he was okay. Thank you.